Voy a pasar a la siguiente noticia, que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver, cómo no, con lo que ha pasado con el hormiguero y la revuelta. No sé si lo habéis estado viendo. ¿Qué ha pasado con la revuelta y el hormiguero? Pues todos nos desayunamos con que llega de repente la, la revuelta, ya sabéis, el programa de David Broncano, estrenado hace relativamente poco en Radio Televisión Española que bueno, ha sido una, vamos, se ha gastado Radio Televisión Española 28 millones de euros en un programa no sé qué, bueno, en fin que además se ha tenido cierta rivalidad, es un programa que, bueno, David Broncano viene de La Resistencia, que es un formato de entrevistas, que hacía Emovistar Movistar Plus que es una cadena de pago, pero mucho contenido lo sacaban o cortado o mucho después en Youtube entonces pues mucha gente lo seguíamos y bueno, David Broncano pues se ha fraguado ahí una carrera como comediante, humorista y presentador, pues bien y, y claro, tiene un discurso muy del troleo, muy juvenil, muy... Yo no, tampoco le diría progre, pero sí que es verdad que, bueno, pues está más para allá que para acá, vamos a decirlo así. Y claro, es un formato que funciona muy bien y Radio Televisión Española ha dicho, con la potencialidad que tiene esto, pues me lo quedo. Y además lo ha puesto en la misma franja que el hormiguero. Entonces, claro, ya había un pique entre el hormiguero y la resistencia. Ya había cierto pique. Y además... Ya sabéis que el hormiguero ha protagonizado un montón de polémicas por eh, diferentes comentarios, juegos, preguntas, escenitas que se han vivido en el programa, que se puede decir que son bastante machistas, por cierto sesgo y discurso político anclado en la derecha. Eso podría ser todo. Pero además, eh, Pablo Motos ha saltado a la polémica varias veces eh, porque ha sido señalado por varios cómicos. Y por varias personas que trabajan en el sector, por ser un tío bastante autoritario. Por hacerle un poco de bullying al resto de programas, de entrevistas, intentar quedarse con los invitados, que los invitados vayan primero, no, no tolerar que se, que se hable mal de él, o que se hagan chistes de él en otros programas, y mover un poco hilos, pues para presionar a favor de su programa y de que no se hable mal de él. Esto ha sido denunciado. Y señalado, o sea, denunciado públicamente, quiero decir, y señalado por mucha gente que trabaja en el sector del entretenimiento en España. Y ha estado varias polémicas, y bueno, hay humoristas ahí metidos eh, criticando esto, etc. Entonces, claro, Broncano ya había hecho más de una coña con el tema, ¿vale? Con la frasecita de ¿sabes lo que te voy a pedir? ¿No? Que era una, la supuesta frase que Pablo Motos te dice cuando te llama. Vale, ya ha hecho muchas coñas con esto. Broncano siempre se lo toma con humor, la verdad. Y bueno, en el momento en el que se estrena el programa, por algún motivo, por lo que sea, la fachosfera se pone del lado de Pablo Motos y el resto nos ponemos del lado de la revuelta en este conflicto extraño, ¿no? Por pues amor de, de alguna manera. Aunque solo sea porque es de la tele pública, pero vamos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que lo sacan, la revuelta en el primer, segundo, tercer programa, se va viendo que las, audien que las eh, audiencias o bien se equiparan. O Pablo, o Pablo Motos y el hormiguero ganan por muy poquito, o la revuelta, en la mayoría de las ocasiones, va ganando de calle. Entonces se va viendo ahí cierta rivalidad que además Broncano y los invitados muchas veces evidencian. Y hacen muchas bromas de ello y demás, pero siempre con un tono humorístico. Y hasta ese momento sí que es verdad que ha habido un conflicto entre ambas audiencias y demás, en redes sociales y tal, pero nunca había pasado de la broma o del comentario absurdo. Yo creo que de hecho en este tema eh, los perfiles más conservadores y más a favor del hormiguero se les ha ido un poco la cabeza y lo digo así, o sea se, se nos ha dicho constantemente de ay estáis defendiendo un programa de televisión del Estado del gobierno que se gaste dinero público en lo de Broncano y en verdad lo hacemos un poco por las risas, o sea nosotros no decimos que la revuelta y Broncano sean la izquierda, simplemente pues bueno es alguien que le hace la competencia. A un tío que no nos cae bien y a un programa que nos parece casposo, un tío que además es divertido y tiene mucho aire fresco y nos hace gracia. Pero es que lo, la otra parte, al menos tal y como lo veo yo, es increíble. O sea, hoy escribía un tío blancotero en Twitter que si había un cambio de gobierno y gobernaba el PP con Vox, por ejemplo, y no quitaba el programa de Broncano, había que hacer un golpe de Estado. Que eso, evidentemente, lo hice con sorna, pero es como, jolín. Nos estáis acusando de tomarnos muy en serio esto y estar a muerte con el hormiguero y defendiendo al hormiguero. Una cosa brutal. Pero bueno, hasta ahora no había pasado de, para mí al menos, y para el descubierto, de bueno, de una anecdotilla. Nos hacemos un poquito eco de ella y poquito más. Poquito más, porque además la revuelta no es un programa de política. Se entrevistan a famosos y punto. Se hace algún chascarrillo. A ver quién invitaba yo y no, no. Ah, que... pero dilo, dilo ya. Qué sorpresa hoy quién será. Dilo ya. Pues era claro. el dama hoy, ¿no? Eh, pero, pero. <laughs> de pronto oye José Luis Ábalos. Por ahí decís que el pique lo empezó Motos eh, diciendo que ese programa lo había puesto Pedro Sánchez para acabar con él. Claro. De hecho, la, la primera piedra la, lanz, la lanzó Pablo Motos y el resto le siguió. Ay, está, está Pedro Sánchez poniendo aquí a este. A ver, Pablo Motos. ...tiene algún rasgo, en mi opinión, un poco narcisista... ...que parece que todo gira a su alrededor... ...y que se tiene que hacer un poco lo que él diga... ...y, él, y es, es un poco el aquí está mi polla... ...y es como, tío... El, ...el Consejo de Radio Televisión Española... ...está decidido por PP y PSOE... ...eso para empezar... ...y de hecho han quitado a gente como Jesús Cintora... ...en fin... ...decir que la dirección de Radio Televisión Española... ...es Pro Pedro Sánchez, dos de izquierdas... ...que han querido poner ahí un programa... ...para hacerle la competencia al Hormiguero... Perfecto. Pero yo dudo mucho que Pedro Sánchez se levante por las mañanas pensando en cómo acabar con el hormiguero. O sea, yo creo que se la pela. Yo creo que se la pela. Pero bueno, él lanzó esa primera piedra. Proncano en todo momento ha dicho que ni está a favor del PSOE, ni está colocado políticamente, ni pollas en vinagre, que él se distancia de todo eso, mogollón, que no quiere meterse en rollos políticos. En cambio, los otros, a tope. Y de repente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Vamos al hecho, vamos a la cuestión. Llega el día de la revuelta, el programa que iban a invitar a, a Jorge Martín, campeón de motociclismo, de MotoGP, y Broncano explica a su audiencia que no van a poder emitir el programa porque, claro, por lo visto, en el hormiguero tienen la máxima de que si un invitado va a los dos programas, Primero tiene que ir al del hormiguero. Y que Jorge Martín iba a ir, está, tenía hablado que iba a ir al hormiguero, pero como primero eh, iba, había aceptado eh, la entrevista por la, con la revuelta, si iba a la revuelta a ser entrevistado, no podría ir al hormiguero. Y que por lo tanto pues, se había encargado la entrevista. Eh, y que ese día pues, no se iba a emitir. Entonces, claro, ahí Broncano denunció, aprovechó ese momento para denunciar que tanto el hormiguero como. Y su equipo, como Pablo Motos, pues tenían un poco esta política de presionar a los invitados, de. Ah, pues ahora yo, yo me intento quedar con este invitado, o sea que hacían un poco de juego sucio, para que los entendamos, es que el vídeo es largo, pero que hacían juego sucio. Y Broncano lo denunciaba, ¿no? Que esto era un poco un secreto a voces, pero bueno, coge y lo denuncia. ¿Qué pasa? Pues hay un revuelo que te cagas. Acto seguido, eh, Broncano dice que no van a poder hacer el programa. Y en lugar de eso ponen un documental de animales. Un documental de animales que además tuvo prácticamente la misma audiencia que el programa del hormiguero. O sea, prácticamente la misma. Creo que el hormiguero superó por tres décimas. Y esto se ha creado un meme, ¿vale? Que es lo de berrear con un ciervo. Es que me encanta, me encanta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la revuelta y Broncano lo que están haciendo es hacer meme y chiste de esto. Mientras, Pablo Motos, que de hecho una de las frases de Broncano es: Bueno, yo a veces le tiro chistes, se me tira una puya, le tira tal, pero ojalá. yo hoy dice: Yo lo único que hago son chistes del programa, no me meto con ellos, yo les tengo un respeto máximo. De, y de hecho, invitó a la gente a ver la entrevista de Jorge Martín cuando fuera al hormiguero. Y decía: Ojalá él me, me respondiera con chistes, pero él me responde como con mala baba, ¿no? Y, y además dice: además Seguramente saldrá diciendo que esto es una cortina de humo, que no sé qué. Y claro. Aparece, es que fue de chiste, aparece Pablo Motos. Eh, bueno, primero sale un tuit diciendo en la cuenta oficial de Twitter del hormiguero diciendo que eso es un malentendido y tal. Y luego abre el programa, a los dos días creo que fue, Pablo Motos diciendo: Pues no, con la que está cayendo, con los casos de corrupción, con lo de la Dana, que yo tenga que salir aquí a hablar de esto, me da vergüenza, pero bueno, hemos recibido una agresión por parte de un programa pagado por la tele pública. Y que es una vergüenza, y que eso es mala praxis periodística, y que, bueno, tirando un montón de mierda por lo que habían hecho y poniendo él, poniéndose él en el papel de víctima, poniendo varios recortes de prensa atrás, primero aduciendo a que la revuelta no estaba yendo bien, y luego con la hipótesis ¿no? de la cortina de humo, ¿no? De que, claro, porque la Radio Televisión Española está utilizando este conflicto para taparlo de la corrupción, porque. Han abierto el telediario con esta cuestión, y claro, por un recorte, un recorte de El Mundo diciendo esto: que Radio Televisión Española había abierto el noticiero con el conflicto entre la revuelta y el hormiguero, y tuvieron que quitar el titular y rectificarlo, porque era mentira. O sea, estaban criticando la desinformación y la, la agresión, la supuesta desinformación y supuesta agresión de broncano eh, al hormiguero utilizando un bulo. O sea, es que es de chiste. Y bueno, entre medias explicando que ellos los contratos los firman para hacer entrevistas, los firman eh, con muchísima antelación y que había una cláusula que habían firmado con el representante de Jorge Martín diciendo que eh, la primera noticia iba a ser en exclusiva para el hormiguero. Y que claro, luego el, el, el contrato con la revuelta lo firmó con un representante, con otro, por lo visto, o no se acordaba de la cláusula, pero bueno. El tema es que firmó la entrevista con la revuelta sin tener en cuenta esa cláusula. Y que claro, cuando eso sucedió fue de, vale, podéis grabar la entrevista, y de hecho la grabaron, pero no podéis emitirla hasta que no la emita el hormiguero. Y no lo pudieron emitir. Entonces, bueno, eh, aquí están estas dos versiones, que a mí en sí el conflicto, porque puede ser que haya sido en parte un malentendido entre los representantes, eso lo puedo entender, pero claro, este juego de estar captando a todos los invitados que puedas para decirle que o conmigo o con ellos o primero conmigo y luego con ellos ya es una cosa y que te bases luego en eso para estar controlando quién entrevista a quién y por qué ya es un poco oscuro. Eso no quita además las otras denuncias o los otros señalamientos que ha hecho Broncano sobre la manera de proceder de este programa que ya lo han dicho muchos cómicos y mucha gente del sector. Y luego, por otro lado, hay una frase que luego Broncano le dio bastante rabia: que es que, que, bueno, es normal que se te caigan los invitados y es normal que unos días te los quedes tú, otros días me los quedé yo. Como para Broncano era como normalizar que hubiesen guerras entre programas para ver quién se queda a los invitados. Y eso le jodió. Vale, esto no debería ser normal. O sea, las cosas no, no, no se tendrían por qué, por qué hacer así. O sea, porque Broncano decía: a mí me da igual que vaya primero a tu programa, que luego vaya al mío. O sea, yo no me quiero pelear por esto. O sea, que todo el mundo vaya. A los programas que quiera, que sea entrevistado por quien quiera y ya está. Y dejarnos de, de, de rivalidades absurdas. Y esta es un poco la, el, el conflicto que ha habido, por supuesto, al día siguiente. Hicieron, eh, en, en la revuelta hicieron meme del asunto, sacando un bombo con el logotipo de un ciervo. Eh, en fin. O sea, increíble eh, para un conflicto que al final Pablo Motos ha estado alimentando la retórica de la cortina de humo, de no, este conflicto está alimentado por Pedro Sánchez para hacer una cortina de humo utilizando la revuelta y demás, y es absolutamente ridículo pensar esto, este grado de conspiranoia es absolutamente ridículo porque para empezar el conflicto no lo ha provocado la revuelta, o sea que Broncano decía denunciar una situación que le ha molestado y que lleva mucho tiempo pasando y que ya ha comentado más de una ocasión. Mira, chico, es que a mí me parece a mí me parece, lo de Pablo Motos, a mí me pareció una pataleta que te cagas, como muchas que ha tenido. Increíble. Y sobre todo, se está utilizando el hormiguero, Pablo Motos, y este discurso, como una suerte, o sea, por parte de perfiles de la derecha conservadora, sobre todo, y del espacio ultraconservador, como una suerte de ariete antisistema contra Pedro Sánchez. Cuando en verdad no dejan de ser programas de entretenimiento, que sí que lo que decíamos en el foco, ¿no? Pablo Motos. Mete mucho discurso político y hace muchas opiniones políticas y se posiciona abiertamente y trae invitados que se posicionan abiertamente de manera descarada, pero Bruncano no hace eso. Entonces, se está utilizando el hormiguero, igual que eh, Horizonte, igual que muchos programas, con ariete contra el gobierno. Cuando, en realidad, ¿quién es más antisistema? ¿Un servicio público? ¿O una cadena pública? ¿O una cadena que pertenece a uno de los conglomerados mediáticos? Más grandes de España y puede que de Europa. Es que me parece, vamos, o sea, que aquí el antisistema, sea el de una cadena privada, han estado sí. circulando imágenes tipo Broncano, vive de tus impuestos, favorece al gobierno, no sé qué. Y sin embargo, Pablo Motos eh, vive de los suyos, de una empresa privada y tal. Y dices, pero a ver, al final, una empresa privada eh, es mucho más fácil que mire por intereses que no son los tuyos, que una empresa pública. Esta inversión de quién es el antisistema aquí, que dices Pablo Motos y su programa del hormiguero, que te puede gustar más o menos, no deja de pertenecer a uno de los conglomerados mediáticos y con que más dinero generan de España, que pertenecen a, a la élite a la económica de España, y en buena medida aparte de la élite política de España. Y ese es el antisistema. Además, reproduciendo discursos súper rancios y súper casposos que dices, hombre, no sé yo, que de hecho, bueno, la que montó... Cuando el, el, el famoso spot del Ministerio de Igualdad, que recreaba una pregunta que él había hecho a una de las invitadas sobre el tema de qué ropa interior lleva, como un ejemplo de micromachismo, vamos, la que lió diciendo que, bueno, en fin, no quiero recordarlo, y luego le pusieron mil ejemplos de todas las conductas machistas que había tenido con las invitadas. ¿Qué dices, hombre? Que son cosas que, pues eso, evidentemente por un canon no hace. En fin, y esta ha sido un poco la pelea que hay, que bueno, el último dato de audiencia es que la revuelta ha machacado al hormiguero.